Saludo mi gente, por eso es que yo digo y siempre lo he puesto en práctica, y es que si por ejemplo usted como ser humano quiere hacer algo en la vida y por miedo al qué dirán no lo hace, déjenme decirle que lo haga, que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Si usted, por ejemplo, quiere comprar un carro y meterse en un lío para comprar ese carro, cómprelo. Si usted está enamorado de una chica, de un chico, y tiene miedo a decírselo por temor a que lo rechacen, dígaselo. Si le dijo que sí, coronó. Si le dijo que no, amén, aparecerá otra persona que lo quiera. Si usted quiere emprender un proyecto, hágalo hoy, que mañana puede ser muy tarde, mi gente. Pues, ¿por qué digo esto? ¿Por qué empiezo diciendo esto en este video? Hace como 3 semanas, yo y mi hermano nos cambiamos de gimnasio. Pues, en el gimnasio que estamos yendo ahora, allá conocimos a un joven que siempre vivía feliz, fuerte y todo eso, simpático, un joven lleno de vida, de alegría, buena vibra, buenas vibras, transmitía y todo eso. A lo que hoy yo voy bajando de Santiago, ya que estaba resolviendo algunos problemas por allá, y me entero de que lamentablemente este joven ya no está en este mundo. Lamentablemente, mi gente. De esta manera quedó su vehículo. Muy lamentable, mi gente. Que descanse en paz. Son cosas que lamentablemente pasan. Pero, como yo dije, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú que estás viendo este video, si quieres hacer algo, hazlo hoy mismo. Así que ya tú sabes. Mi gente, Shadow Blow, hizo una publicación en Twitter que ha traído muchos comentarios negativos en contra de Shadow Blow. Pues dice Shadow Blow esto: ok, ¿cuándo es que vamos a decir que el álbum del Alfa barrió el álbum de Yankee? ¿Cuándo vamos a comenzar a hablar de eso? Me avisan. O sea, mi gente, dice Shadow Blow que el álbum del Alfa el Jefe barrió o opacó el álbum de Daddy Yankee. Realmente que yo no entiendo por qué hacer esa publicación, mi gente. Así también como énfasis, que dijo como que el Alfa el Jefe actualmente rapea más que Lápiz Consciente. O sea, haciendo comparaciones estúpidas. Si por ejemplo el álbum del Alfa el Jefe se ha pegado más, más canciones se han pegado y todo eso, vamos a felicitar al Alfa. ¿Por qué tener que compararlo con el de Yankee? El Alfa salió en el álbum de Daddy Yankee, el último álbum. ¿Y por qué Shadow Blow, que es uno de los artistas con más talento de República Dominicana, uno de los que cantan bonito y todo eso, por qué Shadow Blow viene y hace este disparate, mi gente? O sea, es una comparación estúpida. ¿Y por qué no dice que el álbum de Bad Bunny opacó a del Alfa? O barrió con el del Alfa. O sea que son comparaciones que no deben hacerse. ¿Por qué? Porque cada quien está trabajando. Si el Alfa lanzó un álbum y se pegaron más canciones que la de Daddy Yankee, eso no tenemos que estarlo hablando. Y que no, que... Y entonces, vamos a crear una enemistad entre el Alfa y Daddy Yankee por un álbum. Y esa estupidez, Shadow Blow. Mi gente, comenten aquí debajo qué ustedes opinan sobre Shadow Blow haciendo ese tipo de publicaciones fuera de lugar, a mi entender. Mi gente, ayer me enviaron esta fotografía del artista Rochy RD. Quizás ustedes la han visto, pero quienes no la han visto, se la muestro por aquí. Rochy RD se ve como afeitadito. Todavía no sabemos, mi gente, si pelaron a Rochy RD, porque aparentemente Rochy RD se ve pelado. Para que ustedes estén claros, mi gente. Rochy se ve como que está descansando mejor, como que no está trasnochándose, ni nada por el estilo, pero
Se ve bien, Roche RD, mi gente. Se ve bien. Parece un niño, Roche, mi gente. Mi gente, Ubita, que fue la persona que Capricornio TV entrevistó luego de que detuvieran al artista Roche RD. Ubita, que tiene como 16 años o 15, no sé bien. Ubita sigue buscando sonido con el artista Roche RD. Pues se ha hecho viral este video. Donde ella sigue dejando mal parada a las chicas, a las menores, mejor dicho. Veamos este pequeño video, mi gente. Por ti, que lo metieron preso, ¿sí o no? No, mi amor, no fue por mí, yo soy policía para meter gente presa. Por un momentito. Oigan, oigan, mi gente, que ella lo que es una vaina, de que un pollo. Increíble, mi gente. Lo único que ella está haciendo es dejando mal parada a las menores. Un ejemplo, como una chamaca que se respete, que sea seria, va a salir a hacer este tipo de cosas, mi gente. Realmente esto no tiene madre, mi gente. Nada, mi gente, espero que este video les haya gustado. Para mí es un honor hacer vídeos para ustedes. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre, siempre, siempre estén actualizados con las noticias más picantes del género urbano y el mundo. Mi gente, y antes de terminar con el video sobre Luini Corporán, que ayer hizo un en vivo insinuando de que fue Santiago Matías quien mandó a tumbarle su cuenta de Instagram, ya que se la tumbaron. Y en el día de hoy, en su canal de YouTube, viene, no, que fue por la entrevista que hicimos una promoción, que subimos un video como medio picante, ella diciendo cosas, y aparentemente el público empezó a reportar la cuenta. Pero Luini, en el día de ayer, insinúa de que fue Santiago Matías. Y hoy dice no, que fue por la entrevista que le hizo, ¿cómo que se llama? Gigi, algo así, a una joven que hace vaina para OnlyFans. Y entonces, mi gente, ayer dice no, fue insinuando, en ningún momento él dijo que fue Santiago, pero insinuó de que fue él. Nada, mi gente, nos vemos en un próximo video.